Extenda ha organizado una jornada en Sevilla sobre las oportunidades de negocio en Irán, un mercado con 80 millones de habitantes y un PIB per cápita de 4.552 euros anuales y que necesita inversión extranjera. Las empresas andaluzas sobre todo son muy potentes en el sector agroalimentario y agroindustria, y es justo el sector donde Irán necesita apoyo extranjero, apoyo de la tecnología extranjera y las empresas sobre todo españolas. El sector de industria de agua ha entrado bastante en mercado iraní, porque Irán es un país que tiene problemas de sequía y necesita mucho apoyo de los españoles. En Andalucía tenemos muchas empresas potentes en este sector. Y luego, en segundo lugar, el sector de aceite de oliva. O sea, los productores de aceite de oliva trabajan muchísimo con Irán. Incidieron en que no es un país fácil y hay que asegurarse los cobros. En general, la situación de Irán siempre a lo largo de los últimos años ha tenido momentos del problema de relaciones económicas, sobre todo el tema bancario. Pero siempre ha habido las vías alternativas que las empresas andaluzas y los iraníes los conocen. Durante esta charla también hablamos de estas vías seguras para el tema de cobro, que es muy importante para todas las empresas. Es un tema que siempre tienen que saberlo y tenerlo claro. Participaron también empresas logísticas y de consultoría. Estamos aquí hoy en la jornada por tema de Irán con la Extenda Andaluza para poder hacer develop un desarrollo para que las empresas andaluces pueden exportar sin problema a Irán, aunque igual las sanciones que están ahora de momento para Irán no van a poder afectar mucho para las empresas que quieren trabajar con Irán, que seguimos trabajando como siempre con Irán, que sabemos que ya Irán siempre ha tenido sus complicaciones. Andalucía exportó alimentos y bebidas el año pasado por valor de 4,8 millones de euros. Las exportaciones han aumentado un 77% en este mercado en la última década y Extenda cuenta con una antena en Irán que da servicio a todo el Golfo Pérsico.